girando al revés. Es la Navidad Rock. Navidad, Navidad, Navidad.
segundo año de primaria. Whistles are fine. Now the jingle hop has begun. Woo! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle and a jingle and beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Bells on the limit on the way. Jingle bells on the limit on the way. Dashing through the snow, riding a one-horse open sleigh.
la nieve, no es el árbol ni la chimenea. La Navidad es el calor que mueve el corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante. Se presentan los alumnos de primer grado de nivel secundaria con la entonación del villancico titulado We Wish You a Merry Christmas. Thank you.
busca con la mirada y después sube al escenario. Baja, platea y sigue buscando. Se enoja y pregunta al público. ¿Los vieron? ¿Están escondidos? Así no se puede trabajar. Contraté a un grupo de pastores y no ha llegado ninguno. Pero ni piensen que los voy a esperar ahora, 5 minutos cuando más. Se sienta entre el público. Al escenario entran dos grupos de pastorcitos, dirigidos por las pastoras Candelaria y Joaquina. Entran jugando a la pelota. Se colocan en los equipos y empiezan un partido de fútbol. Los pastores gritan de alegría. El arcángel, furioso, se levanta de asiento y sube al escenario. Nadie le hace caso. Pega un grito y todos quedan callados. Ya vieron la hora, llegan tarde y todavía se ponen a jugar fútbol. Perdón, se nos hizo tarde. Se nos hizo tarde, siempre se les hace tarde. ¿Para qué somos buenos? Escuchen con atención. Recibí un mail del cielo, se los voy a leer. Arcángel Mickey. Bueno, en realidad me llamo Arcángel Miguel, pero allá arriba me dicen Mickey de cariño. Sigo, Arcángel Mickey, por medio de la presente, etcétera, 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 aquí está lo principal. El día 24 de diciembre, un niño nacerá en la tierra. Es el Hijo de Dios. Le ruego que lleve contingente para recibirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes son el contingente, así que en marcha Belén. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, vamos. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Se escucha música moderna y entran echando relajos a Tan Lucy y su grupo de diablitas y diablitos. Se cotorrean y gritan. De fondo sigue la música moderna a todo volumen. Escúchenme. ¿Le hacemos o no caso al mail que interceptamos? ¿Al mail que dice que van a ser el niño Dios? ¡Oh! Eso es. Entonces a seguir con el relajo, con la pachanga, con el rebel. Esto es vida. Los demás son puros dobles pisos. El IVA al IVA. Todos a bailar y a cantar. Cantan y bailan la canción de moda. Se para la música del momento y les dice Satán Luz. No, vamos a impedir que vayan esos pastorcitos. ¿Qué no ven que nosotros todo corrompemos? ¿Están conmigo? Sí. Al terminar salen riendo y entran los pastores. En marcha, falta mucho para Belén. Vamos a descansar un poco para apresurar el paso. Todos se sientan y empiezan a comer. De repente se desaparecen los diablos. ¿Qué quieren? No nos hagan perder el tiempo, que vamos a Belén. ¿Belén? ¿La ciudad de la esperanza? ¡Qué bien! ¿Y a qué van? Si es que se puede saber. Pues vamos a ver al niño Dios. ¿Y qué más va a haber? ¿Feria? ¿Palenque? ¿Ruletas? ¿Bailes? ¿Van a ir los de la Academia de Operación? ¿Triunfo al menos?
Vamos a ver al niño Dios. ¿No les interesaría mejor ver una novela o una película? ¿No les gustaría comprarnos unos chetos o tomarnos una coca? Imagínense la divertida que nos vamos a dar. Pues está muy tentador, ¿no, tú? Yo en la playa. La arena. El mar. Pues sí, mira, es muy interesante. Todo tu cuerpo. Vamos a hacer lo que nos mandan acá. Y baila conmigo. Si no nos van a convencer, vamos a ir a ver al niño Dios. Está bien, los dejaré descansar entonces. Pero pensándolo bien, mejor los ataré. Saca una cuerda y los empiezan a atar de los pies. El diablo está muy feliz. Los demás diablos le ayudan a atar a los pastores, que se van sentando en el piso. Satán Lucy cantando y bailoteando. Ajá, no irán, no irán, qué felicidad. En ese momento entra el arcángel Mickey junto con el grupo de angelitos. Engarrótenseme ahí. El diablo queda congelado, lo mismo todos los diablitos. ¿Y qué se creían? ¿Que iban a impedir que mis pastores fueran a Belén? Déjame meter la cola y verás cómo no van. Pero como tienen que ir, desátenlos. Y ahora aten a los diablos. Los diablos protestan, pero no pueden hacer nada. Los atan y los pastores felices se van. Los diablos, arrastrándose, salen también. Entran en escena la estrella. Síganme, yo los guiaré. Entran los tres reyes magos. Es largo el camino. Sí, pero merece la pena. ¿Y dices que queda mucho? La estrella va más despacio. Por ahí se ve muy claro el sendero. Preguntémosle a la estrella. De lejos, la estrella les hace señales con las manos para indicarles el portal. Mira, parece que nos hace señales. ¿Qué nos querrá decir? Señala al final el camino. Estará allí nuestro señor. Vamos, que ya queda poco. No nos detengamos más. Aparecen en escena José, María, el ángel y la estrella. Pronto llegarán los pastores. Los tres reyes de Oriente ya están llegando. El niño tiene un poquito de frío. No se queja, pero cógelo un ratito. Le cantaré una canción para que duerma. A la rorro niño, a la rorro. Duérmete mi niño, duérmete mi amor. El arcángel sale, se sube a la banca o algo que tenga altura y se pone una bocina frente a la boca para anunciar. Acérquense todos, que no les digan, que no les cuenten. Quiero anunciarles algo muy importante. Aparece Satán Lucy. No le hagan caso, les quiere vender puros productos piratas. Sí, 10 día 10 pesos, whisky importado a 20, zapatos Nike a 30, chamarras Ton a 40. Nada de eso, les quiero anunciar que ya nació el niño Dios, el niño Jesús. Todos los pastores gritan de júbilo y se acercan al nacimiento viviente. Adorar, niño bendito, acepta las ofrendas que te dan tus pastores. Aquí te traigo esta mantita para que te abrigues en estas frías nochecitas. Yo te traigo leche recién ordeñada para que te la tomes de buena gana.
Este pan está un poquito duro, pero con la leche te lo tomas seguro. Esta lana es el mejor cordero, el que cuido con esmero. Yo te ofrezco mi única boina para que estés calientito de la cabeza a los pies. Y yo estos calcetines para que estés calientito de la cabeza a los pies. Los reyes de Oriente ya llegaron. Los reyes se colocan en el lado opuesto de los pastores y de uno en uno comienza la ofrenda, poniéndose luego al lado de los pastores. Oro te vengo a ofrecer, digno de los grandes reyes. Incienso te traigo yo para alabarte, mi señor. Mirra es mi presente, porque todo te lo merece.